Hoy estuvimos presentando a la Junta Municipal el primer borrador del Plan de Ordenamiento Urbano Territorial. Es la primera propuesta que ya estuvimos trabajando con la ciudadanía, también con el Ejecutivo Municipal. Es la primera propuesta de zonificación, de reordenamiento de la ciudad y así también del sistema vial. Estas cosas es lo que incluye esto que presentamos. Exactamente, justamente presentamos a la Junta todo lo que fue cambiando justamente entre el diagnóstico y lo que hoy proponemos para las problemáticas y potencialidades que encontramos dentro del distrito. ¿Cuántos años de referencia usaron para este análisis? ¿Cómo? ¿Cuántos años de referencia usaron para...? En realidad hay varios años de referencia porque entre, por ejemplo, lo que es la cobertura boscosa, empezamos a analizar los años 1986 hasta la cobertura boscosa actual, ¿verdad? En lo que es referente al sistema vial, fuimos analizando desde lo que es el plan Madrigal, lo que trazó, hasta la actualidad. Entonces, cada ámbito como que tiene varios años así de transición y para justamente llegar hoy a la propuesta, hacemos ese análisis de todo este tiempo. ¿Qué cambios importantes incluye esto para la ciudad de Villarrica en los próximos años? Principalmente la reorientación del sistema vial, ¿verdad? De lo que es el tránsito en sí de Villarrica. Pensar en una Villarrica un poco más peatonal también. Villarrica tiene una potencialidad hoy de igualarse a otras ciudades del mundo entero que tienen una calidad de ciudad en sí. A veces admiramos, ¿verdad?, lo que vemos en el extranjero, pero hoy Villarrica tiene esa potencialidad y tiene esa potencialidad de ser una ciudad más amigable para quien camina, para quien se mueve en bicicletas. Hoy vimos mucho lo que es los monopatines, también vemos en la ciudad. Entonces, de convertirse en una ciudad más amigable justamente para este tipo de vehículos que no siempre son los motorizados. Claro. ¿A cuántos años se podría aplicar este plan de ordenamiento que están proyectando? Nosotros siempre hablamos de un plan de ordenamiento planificado para mínimo 10 años, ¿verdad? Entonces, a veces es un trabajo a largo plazo, pero que tenemos que empezar justamente en el hoy para ver los resultados mañana, ¿verdad? Entonces, es un plan trazado a 10 años inicialmente. Claro, eso ya también depende un poco de lo que sería el trabajo del Ejecutivo en conjunto con la Junta Municipal y la ciudadanía, que es un factor importante para que esto sea realidad. Claro. Hoy se presenta la Junta, ¿qué sigue después? Hoy se presenta la Junta, ahí la Junta nos hace sus devoluciones, ¿verdad?, de la primera propuesta, y vamos a trabajar finalizando un estudio que estamos haciendo de los loteamientos, de la extensión, hasta dónde están llegando hoy en el distrito para la demarcación de un nuevo límite, delimitación de un nuevo ejido urbano, vamos a llamarlo así, para una delimitación nueva y también para saber dónde realmente la ciudad tiene esas características de área urbana todavía.